Así que estás interesado en que te diga algo sobre el El juicio juicio final. final. Sí. Espérate un momento que voy a tomar un caramelo Siempre está porque mal de la garganta usted. sí, estoy con la O eso o garganta. es muy goloso, pero yo creo que es lo de la garganta. No, goloso, no me ahí tengo eso y no me atrae nada, pero es porque tengo aquí que me pica, yo no sé por qué. ¿A ti no te pica la No, a garganta? mí no. Qué hombre. Qué hombre, bueno. Sí, pues me va a hablar entonces del juicio final. Si en realidad es para que se lo cuente a mi hermano Fede. Sí, Sí, porque es que es a él al que le han mandado hacer un trabajo con un cuadro, no sé qué, del Vaticano, Ah, que es el juicio sí. final. ¿Usted lo conoce? Sí, en la Capilla Sixtina. Por cierto, que la han dejado precioso. Sí. Oh, llegas allí y es un poderío que tiene ese cuadro enorme. Está Jesucristo así con la mano arriba. Sí, eso es lo que he visto yo, una mano. Sí, para dividir la humanidad en dos, los que se salvarán y Pero es los... verdad que Dios va a separar a las cabras de las ovejas y eso. Ah, eso lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Eso lo dice, que se sentará al final y separará a las cabras de las ovejas. Las ovejas las pondrá a su derecha, Y las es cabras a verdad su que el día del izquierda. juicio final ya se va a saber todo lo que hayamos hecho, todo, Todo, todo. todo. El Señor dice... No dejará de saberse todo lo que se ha hecho en las tinieblas. O sea, uno puede muy bien hacer las cosas ocultamente, Y Dios lo ¿verdad? ve. Sin que nadie se entere, pero Dios sí se entera. Dios lo ve todo. Dios ve las buenas acciones y las malas. Y las malas y las buenas serán apuntadas en el libro de la vida. Y cuando lleguemos allí, el Señor... Lo del libro de la vida es un símbolo para indicar que nada de nuestra vida que hagamos o dejemos de hacer en el campo moral, en el bien o en el mal, quedará sin recompensa o sin castigo. Eso es así, eso es Sí, así. yo después de la historia que me contó mi abuelo, yo prefiero vivir siendo amigo de Jesús y de la Virgen y de los santos y todo eso, Pero no hay porque... que ser amigo de Jesús por el miedo a, sino porque Jesús... No, no, si es que merece es un chollo, es lo mejor. y porque merece nuestro amor, porque él lo hemos recibido todo, gracia tras gracia, hemos recibido todo, la vida y la vida eterna, o sea, la vida natural que es cuerpo y alma, todo, todo lo hemos recibido del Señor Sí. y la Y la vida, vida nueva, eso sí lo sé, la que recibimos cuando nos bautizan. eso es, la vida de la gracia, lo recibimos todo del Señor, claro. Pues Pues sí. sí, pues esa historia que me contó seguro que a usted le gusta, a lo mejor también la quiere contar a algún amigo suyo. ¿Que te contó una historia? ¿Quién? Mi abuelo. ¡A tu abuelo! Sí, se lo he dicho. Ay, que no me había dado cuenta. Que estaba Como está yo pensando en el juicio pensando en el final. juicio final y no me había dado cuenta de que me estaba Sí. diciendo una historia Sí, a de... ver si me acuerdo bien. Cuéntamela. Era algo así como que había un condenado a muerte en Francia, no sé cuándo, y Será en el tiempo de Robespierre. le iban a ahorcar, ¿Tú eso sí conoces me a acuerdo. Robespierre? No. Pues más vale que no le conozca, porque No. te cortaba la cabeza enseguida. Pues a lo mejor era eso, porque le iban a ahorcar a un condenado, y estaban allí ya los jueces y Ah, el... no, no, en tiempo de Robespierre no puede ser, ya verás cómo no. Bueno, pues se la cuento y luego usted dice cuándo. Venga. Sí, eso, había un condenado que le iban a ahorcar y estaban allí los jueces y también había el que le iba a ahorcar, que era un verdugo encapuchado así. Ah, sí, Y porque era la horca, eso es la cosa. había Siendo la mucha horca, gente que estaba allí porque quería verlo, le en gustaba tiempo ver de esas Robespierre era cosas. la guillotina. Sí. Pues sería antes. Y eso, y la gente quería también, allí iba por curiosidad, quería ver cómo le cortaban la cabeza. Entonces, cuando le iban justo a ahorcar, pasaba por allí el rey con la reina, y la reina era muy buena, muy buena. Entonces, al pasar por delante de este condenado, pues sintió mucha compasión y le dio mucha pena, y entonces, pues se tapó la cara porque estaba a punto de llorar. ¿Y sabe lo La que pasó? reina. La reina, sí. Y entonces el rey, pues paró y hizo así como un gesto al verdugo para que esperase un poquito, que todavía no le ahorcase. Bueno. Y el rey pues le dijo a los jueces, dice, señores jueces, la reina pues que quiere, le gustaría mucho si le concedierais a este hombre pues el perdón, le perdonarais, porque la reina era tan buena que sintió compasión.
Y entonces, pues unos sí se alegraron, claro, si estaba allí la familia de este, del condenado, seguro que se alegró. Y el juez le dijo al rey, dijo, majestad, es que me gustaría mucho complacer a la reina, pero eso es imposible, porque este hombre ha cometido un crimen y para él ya no hay perdón, no hay perdón. La ley es la ley y hay que ahorcarle, como está mandado. Qué terrible es sí, eso. Sí, sí. Entonces la reina pues ya se quitó las manos de la cara y dijo, pero es que no hay en el mundo alguna falta, hay algo que es que no pueda ser perdonado aquí. Y entonces pues un consejero del rey o algo así era, le dijo, pues recuerdo que según una costumbre de este país, cualquier condenado por peor que haya sido su crimen, se puede rescatar si se entregan 1.000 ducados o algo así, era una moneda, ¿no? Eso de los ducados. Sí, los ducados, sí, pero no, me extraña que sean ducados, serían francos. Bueno, 1.000 monedas, ¿de qué he dicho? ¿Era en Francia o era en Francia. España? ¿O era en España? Era en Francia. Pues entonces serían francos. Vale, pues entonces eso, eran francos. Es que mi abuelo no sé si me dijo ducados o no sé. Entonces, pues si se entregan 1.000 francos, ya se puede rescatar a este hombre. Entonces el rey, ¿sabes lo que hizo? Que abrió su bolsa donde llevaba monedas y ¿sabes a cuántas tenía? Pues 1.000. No, pues aunque era el rey no tenía 1.000, tenía solo 800. Anda. Sí, y la reina entonces registró también su bolsa y ¿sabe cuántas sacó? ¿Cuántas faltaban hasta 1.000? Pues 200. Pues no sacó 200, sacó solo 50. Caramba. Entonces, claro, sumaron... Se pone mal el asunto para el condenado. Sumaron, ¿y cuántos había? Usted que sabe sumar rápido. 850. 850. Entonces dijo el rey, dice, ¿no es suficiente 850 francos para este pobre hombre? ¿Pero qué dijeron los jueces? No, no, porque majestad, no. La ley no. La ley es la ley y tienen que ser 1.000 francos. Claro. Entonces, pues todos los hombres que iban ahí con el rey y con la reina empezaron a buscar en sus bolsas a ver cuánto tenían. ¿Ah? Y cada uno sacó lo que tenía. Qué buenos son. Y ahí todo el mundo puso dinero, todo el mundo puso dinero. ¿Y cuánto dice que consiguieron? Pues 150. No, hombre, no, si ya había 850. Pues 850 hasta 1.150. No. Bueno, lo que sacaron me está haciendo un lío. ¿Te cuentas? Entonces... ¿Cómo que te hago un lío? 850 hasta 1.000 son 150 lo que faltan. Pues no, no sacaron 150, ah, ¿no? Ah, bueno, bueno. Sacaron en total, cuando sumaron, había 997. ¡Caramba! Monedas, 900. Y lo ahorcaron por 3 ducados. Casi, casi, espere. Digo ducados, entonces francos. Dijeron, dijo los jueces, faltan todavía 3 francos. Y entonces la reina dijo, pero solo por 3 francos vais a ahorcar a este pobre claro, hombre. Claro, es la y cosa. Entonces los jueces dijeron, lo sentimos, majestad, pero la ley es la ley. Entonces hicieron ya un gesto al verdugo para que le ahorcaran. Pues ya podían haber los jueces haber puesto los 3 francos. No, espera. Entonces la reina, como seguía teniendo mucha compasión, dijo, espera, todavía no. Dice, revisad al pobre hombre, al que le vais a ahorcar, revisadle a los bolsillos. Entonces el verdugo le registró y ¿sabe lo que encontró que tenía en los bolsillos? 3 francos. Ya tenía los 1.000 francos. ¡Qué cosa! Y no le ahorcaron. ¿Te ha gustado? Muy bueno, muy buena historia. Y ahora dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la historia final esa? Con el juicio final, con el juicio final. Ah, porque mi abuelo me lo ha dicho. A ver qué te dice. Me lo ha dicho y por eso me ha gustado mucho. Pues dice que ese hombre, el pobre hombre que iban a ahorcar, que podemos ser cada uno de nosotros. Claro, en el día del juicio final. Es verdad. Pero que en aquel día lo que nos salvará, dice, será también, como el rey fue muy misericordioso, pues también a nosotros nos salva la misericordia de Dios, luego también nos salva la Virgen, porque fue la que decía, por favor, no le matéis, pues la Virgen también va a decir eso por nosotros. Y luego también los que ayudaron, esos que iban con el rey, con la reina, sí. Esos son como los santos, que también van a rogar por nosotros para que tampoco nos condenemos. Y luego no solo eso, dicen, no solo lo del rey, la reina y los otros, sino que también lo que le salvó fue que ese pobre hombre llevaba 3 monedas. Y esas monedas son las buenas obras que nosotros tenemos que llevar también. Ah, para completar, o sea, ya todo. Ese hombre, aunque era un criminal, sí. Había hecho también obras buenas. Sí, 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 sí. Ah, bien, sí. Bien, bonita historia. Sí. Oye, ¿la voy a utilizar yo? Sí. Sí,
Retocaré alguna cosita que tú has dicho y lo que ha dicho tu abuelo, sí, pero me va a servir para a la mí me catequesis. Ha gustado. ¿Sí? Muy buena, muy buena. Sí, tío. Sí, sí, porque ellos nos van a ayudar, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Claro, dale gracias a tu abuelo de mi parte, sí, porque esa historia ¿de dónde la encontró tu abuelo? No sé, si es que mi abuelo es como un pozo sin fondo, siempre tiene historias en la cabeza. Claro, porque es que ha leído tanto. Sí. Tu abuelo, ¿ves? La cultura. Y muchas veces me cuenta cosas que él ha vivido. Claro, bebé. Ahí a mí me encanta que mi abuelo viva con nosotros. ¿Cómo? Que me encanta que mi abuelo viva con nosotros. Ah, muy bien, sí, 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 sí. Es la sabiduría de los abuelos. Muchas veces es lo que ayuda enormemente a la cohesión en la familia. Ya he leído yo algunas cosas muy impresionantes de abuelas que ciertamente es absolutamente impresionante. El otro día vi yo un vídeo que hablaba de una mujer en un país hispanoamericano que su hija había abandonado a su niño que tenía una enfermedad crónica y era la abuela la que le estaba sacando adelante con un cariño, qué con buena. Una dedicación. Pues con eso una... también en el día del juicio final será como las monedas que lleva en el bolsillo. ¿Eso? Las buenas obras que han hecho. Cierto, ciertamente. ¿A que sí? Ciertamente. Sí, sí, a mí me ha gustado mucho. Ciertamente. Muy bien, Teo. Me tiene usted que contar luego más cosas del no, juicio te final. No, tengo que despedir ya. Ya me tengo que ir. Porque ya es la hora de que te dé las buenas noches. Noches, vale, pero ¿me va a dar al menos un bomboncillo de esos que tiene? Bueno, te lo doy y te lo comes. Mire, después tiene en tu uno, casa. Dos, tres, cuatro. Pues me puede dar dos para mí, dos para Luisa, dos para Fede. Bueno, Fede, como es mayor, tres. Tres para... Mira, que venga tu padre y ya se lo daré, no sé qué, no, a tu padre. Y así... Todo, si que él nos lo dé, vale, venga, está bien. Un abrazo. Está Buenas bien, noches, lo que usted Teo. Diga, siempre sale ganando usted. No. Qué historia esta del juicio final. Sí, interesante eso de lo de la reina, eso de los dineros, qué cosa más interesante. ¿Cuántas cosas he vivido hoy? En el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, tres Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir.